Formar a niños y jóvenes en el deporte no es tarea fácil. No solo te debes preocupar de formar deportistas técnicamente buenos, sino de ayudar a su formación como personas, como seres humanos. Muchas veces se forman grandes atletas, pero sin muchos valores. Y en otras, es al revés. Encontrar ese balance es difícil. Más en el básquet colombiano, donde el profesionalismo no es precisamente una motivación para los más pequeños. Es una realidad que todos debemos enfrentar. Hace algo más de 2 años, encontré a un equipo que realmente se interesa por hacer las cosas bien, por hacer lo correcto y por tener resultados. Un club donde el balance entre deporte y formación personal es fundamental. Así que hoy, quiero que conozcas de sus palabras lo que es crear procesos, más allá de solo ganar o perder. Nos reunimos un grupo de 9 personas a soñar con lo que debería ser una escuela de baloncesto de formación y que además fuera competitiva. Yo me acuerdo que estábamos a finales del año con muchas insatisfacciones en donde estábamos en ese momento y quisimos reunirnos para hacer algo nuevo nosotros. Me gustó mucho que en ese entonces fue un tema de entrada éramos un grupo ya diverso, que entonces habían unos papás, habían unos jugadores que habíamos jugado a todo nivel y entrenadores. Y nos sentamos a, como dice Adri, a echar globos. ¿Y eso duró cuánto? ¿Como 5 meses? Como 5 meses, sí. Ahí conversamos un montón, nos reunimos muchas veces en la casa de Omar a conversar qué podíamos hacer para hacer las cosas diferentes. Y bueno, al final nos pusimos de acuerdo. Y nos lanzamos en un parque con 2 niños. Y así comenzó lo que es TWS ahora. Al final de cuentas arrancamos en abril del 2013 la primera clase. El 6 de abril del 2013. 6 de abril del 2013 fue acá. Teníamos muchas expectativas y creíamos que el primer día iba a ser una cosa apoteósica. Y llegó un niño. Llegaron 2 niños. El hijo de Adri, que obviamente iba a llegar. Y una niña, ¿no? Y Venus, una niña. Y bueno, ahí empezó la historia. TWS nace por la necesidad de crear un sitio donde se formaran muchachos, donde hubiera una continuidad, donde no hubieran intereses personales sobre las de los muchachos, donde los entrenadores pudieran hacer su trabajo y tuvieran una parte de apoyo administrativo para lograr un servicio óptimo. Teníamos muchos intereses, pero muchas inquietudes también, porque estábamos en el sistema y nos dábamos cuenta que había falencias, porque éramos de un lado padres que veían el sistema, los clubes desde afuera, y de otro lado jugadores que jugábamos en el sistema y entrenador. Y queríamos cerrar muchas brechas, entonces en esas conversaciones era cómo hacemos para cerrar esas brechas de competencia, lo que dice Adri, de formación, de continuidad de los niños, de que los entrenadores fueran empoderados
y sobre todo que en algún punto pudiéramos que el básquet fuera trascendente para los niños. Para nosotros una parte muy importante es formar el mejor ser humano que podamos formar, lógicamente dentro de un ambiente deportivo, dentro de su básquet y dentro de un ambiente competitivo. ¿Por qué? Porque pues sabemos que hay muchachos que podrán continuar jugando baloncesto, pero todos van a seguir viviendo, todos van a tener una familia, todos van a tener una universidad, una profesión, y queremos que en ese ámbito se vea una parte de valores y de formación que hayan aprendido dentro de una cancha. Ya dentro de la parte técnica, tácitamente hablando, queremos formar deportistas y equipos de alto rendimiento. Ese es uno de nuestros sueños más grandes, que es que a través del proceso y lo que dice Adri de formar seres humanos, de hacer la mejor versión de cada persona, podamos trascender a tener un modelo deportivo que permita que los niños que tengan la disciplina y el talento suficiente puedan crecer hasta donde quieran y poder poner una plataforma para el alto rendimiento en deportistas, en equipos y bueno, en entrenadores también. El trabajo en equipo porque somos un grupo interdisciplinario en que cada uno tiene experiencias, vivencias y conocimientos en diferentes áreas y los compartimos respetando el área del otro. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos toda la parte administrativa y de logística, facilitando el trabajo técnico de los entrenadores, empoderándolos a ellos de su trabajo y de su responsabilidad en la formación de los muchachos. Es importante que nos llamamos teamwork y eso no es casualidad, eso lo pensamos mucho y al final decidimos que la manera de salir adelante y de cerrar las brechas que queríamos era a través del trabajo en equipo. Y para eso pusimos unas condiciones muy claras, que es lo que dice Adel. Mi nombre es Leonardo Real, hago parte del comité administrativo y me encargo principalmente de mover algunas de las cosas que salen en la página web. Mi nombre es Juan Pablo Hernández, también soy parte del comité administrativo y manejo la parte de tecnología de la aplicación que lleva todos los datos del club. Mi nombre es Omar Mosquera y básicamente estoy en el comité administrativo como apoyo a actividades generales. En principio es una familia fincada en valores y en principios, que tal vez es lo más importante que podemos transmitirle a toda la juventud que hace parte de esta familia grande. Pues TWS es una gran oportunidad en todos los aspectos profesionales, personales, de desarrollarse. Para mí es sinónimo de trabajo y compromiso. Considero que las personas que están en TWS están acá porque quieren y porque les gusta, más allá de cualquier otra convicción. Encuentro como un gran aporte el hecho de que este club saca lo mejor de cada persona, especialmente los niños. También entendimos que para lograr lo que queríamos lograr necesitábamos disciplina. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que íbamos a necesitar mucho sacrificio, mucho compromiso nuestro y de los muchachos, pero que a través de la disciplina lo podemos lograr. Y eso es lo que hacemos, lo que profesamos, lo que intentamos, que el ejemplo que queremos dar para que los muchachos a través de la disciplina puedan cumplir lo que quieren y nosotros como club podamos cumplir lo que queremos. Y el último, bueno, es la honestidad. La honestidad, que nos parece que es lo más importante, que es darle el valor a cada muchacho y lo que aporta en la escuela, mostrar que podemos hacer las cosas bien sin hacer trampas, sin saltarnos procesos, que podemos ganar sin llevarnos al otro por delante, y en eso es en lo que estamos trabajando. Que es un poco transparencia, eso era una de las cosas que queríamos cerrar muy fuerte, era que hubiera transparencia en los procesos, que hubiera transparencia en los entrenamientos, en los niños, en el proceso, que la gente nos vea y sepa qué hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En este momento tenemos 117 alumnos, entre niños desde los 4 años y medio hasta nuestro equipo mayores. Pasamos absolutamente por todas las edades. Mi nombre es Gregorio Sánchez, la función mía en TWS es profesor de baloncesto de los grupos infantil y mini. TWS es la familia del básquetbol, es la amistad, es el compañerismo, es el trabajar en equipo. Y la enseñanza más grande es
que somos un equipo muy fuerte, hay una muy buena amistad, todos, desde los niños hasta los padres de familia, siempre quieren lo mejor para el equipo de trabajo, para el grupo y para nuestros jugadores. Que ya que tienen la oportunidad de estar en este grupo tan fuerte, que aprovechen para que a través del deporte se formen, que puedan conseguir no solamente básquet, sino otras cosas que de acá se pueden brindar. Hola, mi nombre es Rosa Sáenz, soy la entrenadora de mini e infantil. Para los niños que vean esto como una oportunidad de aprendizaje, no solamente en la parte deportiva, sino también en su formación como personas. Creo que el baloncesto hoy por hoy es un estilo de vida y que nos ha enseñado que trabajando en equipo, siendo disciplinados y amando lo que hacemos, logramos grandes cosas. Ese es el mensaje. Mi nombre es Gabriel Corredor y soy el entrenador del equipo sub-17. TWS es familia, es compromiso y es pasión. La enseñanza más grande de TWS ha sido el respeto y el compromiso hacia el baloncesto. Mi nombre es Denise Caballero, soy entrenadora de la categoría de benjamines y de la rama femenina en el club. Generalmente le digo a mis chicos siempre en las clases, ellos vienen aquí al club a aprender y a divertirse. Entonces, la idea con ellos sería que tengan presente siempre eso en todo lo que se propongan y pues obviamente cuando practican un deporte. Mi nombre es Tommaso Giannini, mi función es entrenador de los mayores y ahora de los sub-15. Que trabajan duro, que tengan que trabajar, correr y debe ser un deporte por diversión, porque la primera cosa es un juego, entonces deben jugar. Solo que debo agradecer a este club por la oportunidad que tengo aquí en Colombia. Yo creo que aparte del funcionamiento que tenemos de respetar el área de trabajo de cada uno, es la parte humana, es no olvidarnos de que cada muchacho, cada niño es un ser humano, igual que cada papá, que tienen derecho a opinar, de contarnos lo que sienten y de cómo lo viven, de respetar los procesos y no ganar por encima de ellos. Yo creo que somos un club fuerte y lo que hacemos al final es un acto de amor. Me llamo Carolina Heredia y tengo 14 años. Yo me llamo Ana María Triño y tengo 16 años. Yo me llamo Isabela Jiménez y tengo 13 años. Yo llegué a TWS hace 6 años. Yo llegué hace 6 años y medio. Hace 6 años. ¿Qué sientes de estar en el club? Emoción, alegría. Siento como si estuviera en otra familia aparte de la que ya tengo, porque aquí me apoyan y me ayudan y siempre quieren como lo mejor para mí aquí. Mucha alegría, mucha diversión, lo que se siente. Es muy chévere estar acá, porque sí, es como una familia, una segunda familia. Nos acogen familia. Demasiado. Mi nombre es Gama Lacero, tengo 12 años. Mi nombre es Sergio Hernando y tengo 11 años. Yo llegué hace 6 años aquí. Yo llegué hace 2 años. ¿Qué sientes de estar en el club? Se siente muy chévere poder estar en el club y poder llevar una carrera desde 6 años. Y pues doy gracias a mis papás por meterme acá. No, pues la verdad muy agradecido porque no todos tienen esta oportunidad y empezar desde un club así de bueno como TWS es una experiencia muy buena. Mi nombre es Martín Caicedo, tengo 13 años. Mi nombre es Santiago Nates y tengo 13 años. Yo llegué a TWS desde el año 2016. Pues yo desde el 2014, hace 5 años. ¿Qué sientes de estar en el club? Se siente bien porque más que un club es una familia y pues siempre están para apoyarnos. Me siento muy bien porque aquí todos somos leales en términos de que perdemos un torneo y no nos vamos de la escuela. O sea, somos una familia, mantenemos el núcleo unido y pues siento que así es como debería de ser las cosas. Me llamo David Hernández y tengo 15 años. Me llamo Santiago Escobar y tengo 15 años. ¿Cuándo llegaste a TWS? En febrero de 2016. El primer día que se fundó. ¿Qué sientes de estar en el club? Es un muy buen lugar para estar, me siento muy feliz, muy cómodo aquí porque tengo muchos amigos y me gusta jugar este deporte.
Me da felicidad estar acá porque el nivel es muy bueno y también somos una familia, lo que no sean otros equipos, pues eso es lo que más me gusta. Mi nombre es Liliana Sánchez y llevamos 7 años en el club. Mi nombre es Jairo Montealegre. ¿Cómo llegaron al club? Llegamos por medio de Adriana Leguizamón, Diego Quiroz, Juan Sebastián Márquez, estábamos en Capitals. Y al ver que ellos abrieron el club, nos llamó la atención y nos vinimos para acá. ¿Creen que el deporte ha servido para unir más a su familia? Sí, definitivamente, porque siempre, todos los fines de semana, los 3 hijos que tenemos, siempre estuvimos con ellos en su deporte y eso nos une siempre. Modestia aparte, somos una familia muy unida y pienso que el deporte también ha sido fundamental en esto. ¿Recomendarían a otros padres que sus hijos hagan parte del club? Definitivamente sí, se recomienda mucho porque es muy familiar y une familias y conocemos familias que han mejorado gracias al club. Ajá. Mi nombre es Andrés Ramírez. Soy Oriana Rodríguez. Llevamos 4 años en el club. ¿Recomendarían a otros padres que sus hijos hagan parte del club? Claro que sí, lo recomendaríamos mucho. Vemos el crecimiento que tienen como familia y los niños, su aprendizaje, evolucionan muy bien y les sirve muchísimo para la vida. Mi nombre es Miguel Vargas del Campo y llevamos 5 o 6 años en el club. ¿Cree que el deporte ha servido para unir más a su familia? Totalmente, porque o es mi esposa o soy yo lo que lo traemos y hablamos de deporte, del baloncesto, que es lo que le fascina a mi hijo todo el día. ¿Recomendaría a otros padres que sus hijos quisieran parte del club? Completamente, y ya lo he hecho. El espacio que se genera en TWS es diferente a los otros clubes que he conocido. Y acá es muy amigable, es compañerismo y no solo es deporte, sino es una familia. Mi nombre es Olga Lucía Escobar. Y el mío es Juan Miguel Castillo. Y ya vamos a completar 4 años en la escuela. ¿Creen que el deporte ha servido para unir más a su familia? Totalmente. No solo somos nosotros, tenemos un sobrino que está en otra categoría. Entonces, no solo nos hemos unido nosotros tres, sino con ellos también ha hecho que el lazo familiar sea muchísimo más estrecho. ¿Recomendarían a otros padres que sus hijos hagan parte del club? Totalmente. Es la mejor escuela que hemos tenido o experiencia como tal. Y creo que mi hijo es muy feliz en este espacio. Eso es lo más valioso. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros en los 4 años que llevamos en la escuela hemos visto llegar a muchos niños. Y los niños aquí son felices. Creo que eso es la principal cualidad, que los niños acá llegan y no se quieren ir. De hecho, nos toca sacarlos a las 12 cuando cierran, pero porque no se quieren ir. Es importante resaltar que no es cualquier niño, sino que los tratan como personas individuales y que lo reconocen como tal, como cada uno de los seres humanos que son. Llevamos 7 años. De esfuerzo y trabajo duro, eso es harto tiempo, pero queremos mucho más. Ya hemos logrado un equilibrio en las categorías, en tener niños suficientes para que nuestro proceso de formación sea largo. En el futuro vienen muchas cosas, pues ya hemos hablado de muchos sueños que tenemos. Queremos seguir asistiendo a muchos torneos, seguir teniendo participación de los niños en las ligas, en la Liga de Bogotá. Tener niños en la Selección Colombia, ese es uno de nuestros anhelos, y continuar el proceso para que en un mediano plazo podamos tener participación en copas mayores, profesionales, semiprofesionales. Queremos darles diferentes vivencias tanto a los niños como hasta a los mayores, que tengan la oportunidad de salir del país, de tener una experiencia de convivencia en otros lugares, que les brinde una visión de que el mundo del baloncesto puede ser mucho más grande que lo que vemos acá en Colombia o lo que estamos viendo acá en Bogotá. Cuando empecé este video realmente no pensé que iba a coincidir tanto las respuestas de los directivos o entrenadores con la de los niños y los papás. De hecho, nadie tuvo tiempo de preparar sus respuestas. Una toma, una respuesta, y como por arte de magia, todo coincidió. En TWS los valores del club están tan inmersos en su cultura que todos sienten lo mismo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Así que mira lo que para sus integrantes es TWS. Acompañamiento. Disciplina. Honestidad. Esfuerzo. Compromiso. Amistades. Familia. Compañerismo. Las enseñanzas. Trabajo en equipo. Unión. Unión. Nunca rendirse. Llevamos ya 7 años trabajando en las trincheras y la gente lo sabe.
sea, la gente sabe que esto ha tenido mucho de sacrificio, mucho de compromiso, que mucho de eso es desinteresado y se nota. Y eso la gente lo percibe, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta quién ha trabajado y que en verdad esto es un tema de verdad de mucho amor, nosotros por el deporte, nosotros por los niños, por la familia y por el club. Y eso yo creo que nos hace diferentes. Mientras hacía este video, pude ver lo que estos 7 años de trabajo han sido para este club. El esfuerzo, el formar en valores, aprender a ganar y aprender a perder. El enfrentar dificultades, superarlas, reír, llorar, no rendirse. Lo que significa crear una familia que lucha por un propósito mayor a cualquier individuo. Cambiar vidas. Y por eso me alegra ser parte de ello. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.